Se vio muy bien este equipo en la última fecha. Colectivamente trabajaron bastante bien, todos reunidos detrás del balón, ejerciendo cada uno su función como se debe, seguro. Este técnico ha quedado muy satisfecho con el resultado. Ya con el arranque de la primera parte. Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Thompson. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se pueden poner al frente. Se marca la falta, tiro libre. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Hay falta, pero la deja seguir. Es temprano en el partido y hay tiro libre. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gran atajada, pero sigue con vida. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Celan le quiere pegar. ¿Podés creerlo, Mario? ¡Qué bien que lo hizo el defensa! Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol. Pierde el control del balón. ¡Se abre camino sin problemas! ¿Podrá cruzar la pelota? Y ahí va la... Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. Alisson. Zabalala. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Alisson. Muy inteligente cambio de frente. Entra el jugador y quizá tenga una. Esto es para ganarlo. Esta puede ser. Levantaron la bandera. Orsay. Lo han parado en seco. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí va la pelota. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Viene un tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Se viene bien pegadito la raya. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Alisson. Zabalala.
Henderson. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Le faltó muchísimo para hacer daño. Thompson. Hernández. Ella está aguantando el balón. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Es el día de los albañiles. Buena pared. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Karlström. Anderson. Se acerca a zona de ataque. Fácil recuperación del balón. Henderson. No puede controlar el balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Que se juega mejor con dos goles de diferencia. Desvió la pelota y lo metió en propia puerta. Yo creo que el arquero lo engañó su propio compañero. Esa pelota pegó en él y entró. Y por ahora la pizarra 2-0. ¡Epa! ¡Este es buena! No lo deja pasar, se queda con la pelota. Buena pelota por la banda. Se viene solo ante el arco. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Esa pelota que se va, lateral. Lukaku. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Pucha el segundo poste. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Y la pelota se va al tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se acerca y crea peligro. Por ahora se imponen los de atrás. Vamos a esperar por la decisión del árbitro. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Aquí puede haber una oportunidad. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Vámonos al... Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo... ¡Ha estado formidable el arquero! El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Corta bien esa pelota. Se le escapa la pelota después de la entrada. Alisson.
Henderson. Thompson. Esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. Karlström. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Karlström. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Entra en zona de peligro. Gigantesca atrapada de este arquero. Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? Y ahora queda percibido. La próxima lo echan. Es una lástima porque es un gran jugador. El balón que se quede en las manos del portero. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí está el disparo.
Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso? La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Muy buena devolución. Arce. Se acerca a zona de ataque. Es para pegarle. Se escapa la pelota. Estaba enorme el arquero. La pelota se va y hay córner. Corner cruz. Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Buena oportunidad para meter la pelota al área. Ahí está, ahí está. Lo puede poner adelante. ¡Qué lindo el gol que se acaba de escapar! Empezar el partido y marcar un gol sería fenomenal, pero todavía este no cae. Lukaku. Le va a pegar. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Karlström. Esa pelota por afuera es peligrosa. Se le ha escapado la chimbomba. Ese buen centro. Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Era buena la intención. ¡Lukaku! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Y devuelve la pelota. Llega cortando bien y recupera. Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa. Torres. Herrera. Arce. Aquí puede haber una oportunidad. Ferguson. Bien para tapar ese disparo. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Pelota que regresa al compañero. Ferguson se ha quedado con la pelota. Velázquez. Zabalala. ¡Epa! ¡Esta es buena! Herrera. Ferguson. Estos muchachos andan regalones hoy. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez en posición adelantada. Decile que espere un poquito. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Lukaku lleva la pelota a zona de peligro. Lleva los puños del arquero. Lukaku le va a pegar en la salud. Se abre espacio y puede ser una oportunidad.
¡Lukaku! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Transporta el balón y le pega. Todo termina en un saque de meta. Herrera. Thompson. Alisson. Zabalala. Ahí está la pelota de cualquiera. Herrera. Es una buena oportunidad en el tiro libre. En cualquier momento llaman de la NASA, Mario, que han visto un objeto volador. Pobrecita, Fernando, las palomas. Mira cómo vuelan. Pasó muy cerquita de ellas. Entra en zona de peligro. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Qué bien que ha logrado meterla frente a esa pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se mete. Una falta clara, bien señalada por el árbitro. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Lukaku. Thompson. Era buena la intención, pero les cortan el balón. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Se acerca zona de ataque. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Balón cargado de peligro. Ella está aguantando el balón. Es fuera de juego. Zabalala. Y el árbitro... Vamos con el segundo tiempo. Karlström. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Se acerca y crea peligro. Rojas. Velázquez. Gran oportunidad.
oportunidad en el tiro libre. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y la pelota se va al tiro de esquina. Y en esta jugada ni fu ni fa. Corta bien esa pelota. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Velázquez. Rojas. ¡Qué madre! Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Interceptado justo a tiempo. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Y la chimbomba va a ser suya. Hernández. Otra pelota bien dada, un compañero. Hernández. Le queda todavía media hora al compromiso. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y así le pega la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Como dice el dicho, Mario, tanto va el cántaro al agua. Bueno, se rompe y se rompe el arco. Ya era hora porque la cantidad de oportunidades que se había perdido no era para menos que en una de ellas pudiera anotar. Thompson. Zabalala. Velázquez. Buena pelota entre líneas, hay chance. Entra el jugador y quizá tenga una. Es penal sin duda. Estiró la piernita, buscaba la pelota, pero se encuentra con el contrario. Falta, no hay duda, que no reclame nadie. Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó. Yo creo que el jugador entra mal y es falta. Enorme, gigantesco el arquero. Qué bien que adivinó. Fernando, el día de hoy es de los arqueros. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Se acerca a zona de ataque. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Rojas! Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Arce. Estos muchachos andan regalones hoy. Y quizás lo va a molestar. Y la pelota que se escapa para un saque de arco. En la tribuna, un espectáculo aparte, formidable lo que ofrece la hinchada. Lo de las hinchadas es un partido aparte. Qué manera de festejar y alentar los dos. Balón interceptado, no han completado la jugada. Aquí puede haber una oportunidad. Velázquez.
Velázquez. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. Diez minutos para que se termine el partido. Interceptando el pase. Lleva la pelota a zona de peligro. Ahí se va el espacio. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y entra. ¡Gol! ¡Gol! ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Se acerca y crea peligro. Arce. Rojas. Lukaku. Ahí va, habilitado para definir. Pega en el travesaño. Ferguson. Ahí están buscando el contraataque. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Buen balón en el segundo palo. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Echemos un nuevo vistazo al gol. Desde el córner la juega corto para su compañero. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. Nuevamente tiro de esquina. El árbitro le suma 3 minutos más al partido. Transporta la pelota a zona de ataque. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Escapaba a toda velocidad, su medio en un trance y va directo a gol. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Le ha pegado con todo, la puso donde el arquero no llegaba ni en avión. Es un gol, Marito, que suma la estadística nada mal. Lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. 3 puntos que lo dejan ya mirando más lejos los puestos del descenso.